Para que inicie el fútbol, la Unión Española con el Turco Salón cargará de sur a norte los primeros 45 minutos de la cuadra roja de Santa Laura frente al popular Colo Colo. Veamos qué acontece en este terreno de juego con 6.000 personas y llegando más público todavía acá al recinto de Plaza Chacabuco para mover Carlos Salón, Carlos Ulloa. ¿Será el árbitro? No, señor Eduardo Gamboa. Ulloa es mañana para la Universidad Católica y San Luis de Quillota en San Carlos. Estará el cónclave deportivo en la cancha, como también lo hará desde Cabancha con el relato de Ivo Fly para todo lo que será Deportes Iquique y la Universidad de Chile. Así trabajamos con ustedes. Señor Gamboa, ¿qué me dice? ¿Comenzamos o no? Va a mover la pelota el Turco Salón. Mira a sus colaboradores, el señor Gamboa. Esto es cónclave deportivo en la cancha. Va a pitar, indica el centro y comenzó. Partió el fútbol chileno para nosotros hace rato, pero acá en Santa Laura ya juega en la Unión Española y colocó la cónclave deportivo de tu radio y la clave. Es el fútbol profesional, somos como tú, somos la clave. Aquí está el relato de Paulo Flores. Tiro libre ya para Colo Colo en mitad de terreno de juego, la movió Barroso con el pajarito Valdés de primera, Vilche en la combinación perfecta con Paredes, solo abajo Fernández Ramón, gol de Colo Colo. Rapidito Valdés de primera, Ramón para Paredes, Paredes túnel ante la marcación de Hernández, queda solo Fernández que remata primer poste, arriba vertical izquierdo, nada que hacer Sánchez, que es el primero del partido, gol cónclave deportivo de tu radio La Clave, 14 minutos de la primera parte, en un partido parejo, 0 para la Unión Española, 1 para Colo Colo, marcó Ramón para el equipo del Popular. Fue un gol cónclave deportivo, somos como tú, somos La Clave, Paulo Flores. Voy contigo, Tom Figueroa, rapidita la jugada de Colo Colo para el 1-0. Sí, si bien hay mucho mérito de Ramón Fernández en el finiquito, el pase de Paredes es espectacular. Dejó solo al volante de Colo Colo, quien la tocó con el puntín, se la cacheteó hacia un costado al portero Bono Sánchez y en la apertura de la cuenta para el cacique. Siempre te calzan con Peque y no te pagan las horas extras. No te preocupes, con Experto siempre puedes darlo vuelta en este torneo de apertura. Usa todo lo que sabes y gana apostando con Pollo Experto, porque con Experto juegue. Las acciones pertenecen al conjunto de la Unión Española con lateral autoplan frente a tribuna Andes. 7.000 y 8.000 personas también ya tenemos en la Plaza Chacabuco, recinto de Santa Laura. Estoy contigo, Andrés Solís. Partido parejo, ¿no? El partido parejo. Sí. Se había ensuciado con esta situación de Lucas Domínguez con Paredes, la expulsión de Grondona, pero bonito gol de Colo Colo. Mérito, como lo dice Edson Figueroa, de Ramón Fernández y también de Paredes. Es lo que pasa cuando le das espacio al número 7 de Colo Colo. Está tremendo Esteban Paredes. En un metro cuadrado te dibuja perfecto pase entre medio de las piernas para la definición de Ramón Fernández. Tiene 36 años, pero ¿sabe qué? Parece que tuviera 30. Extraordinario, extraordinaria la claridad de Esteban Efraín Paredes para Colo Colo y el 1-0 de Ramón Fernández. Frente a la cabina número 6 del Estadio Santa Laura del Contamega Partido. El balón que viene para el Seba Jaime. Jaime ahora por el carril izquierdo para Aránguiz. Aránguiz en el enganche. Bueno, Pablito Aránguiz va a pasar. Dejó en el camino a Fierro con un chancho al hombro. Quedó picando, pero fue muy corto el toque. Para Jaime ganó Pavés, que ha hecho un buen partido. Y aquí está la figuraza Paredes para la apertura para el equipo colocolino. Le faltó ese de más. ¿Y a dónde estaba Fierro, mi querido Edson Figueroa? ¿Qué pasa con Gonzalito? Sí, no, no llegó a la jugada, estaba un poco perdido en el terreno. ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Solo! ¡Vinche gol! ¡Gol! ¡De Colo Colo! Yo le decía dónde estaba la saga de Colo Colo, la contra fue rápida. Se quedaron la saga de la Unión Española, apareció Paredes que le pone un pase fulminante a Andrés Vilches, que ante la salida de Sánchez lo engancha, lo encara y le cambia el palo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Lo gana el Popular por 2-0. Marcó Andrés Vilches, minuto 24 de partido. Se remece el público acá en Santa Laura con 7.000 personas aproximadamente y llegando más. Unión Española 0, Colo Colo 2. Fue un gol cónclave deportivo. Nuevamente Esteban Paredes en el pase, muy vivo el delantero de Colo Colo para dejar solo a Andrés Vilches y es el segundo del cacique. Somos como tú, somos la clave. Es lo que te decía, Florete, en el medio de Unión
está el Pollo Hernández y Fernando Meneses. Aparece a ratos Aránguiz, pero es muy blanda la marca del centro del campo de Unión Española. Esto le da espacio a los que mueven la pelota en el conjunto de Colo-Colo, al Pajarito Valdés. Le da espacio también a Ramón Fernández y a Esteban Efraín Paredes, que otra vez mete una asistencia maravillosa para la definición perfecta de uno que andaba medio perdido, pero apareció ahora Andrés Vilches y el 2-0 para Colo-Colo. Si es que la Unión Española no modifica esto en el centro del campo, me parece que el cacique se va a hacer un picnic aquí en Santa Laura. Definitivamente mucho mejor este inicio del partido en la segunda parte que en la primera fracción. La Unión con todo en búsqueda del descuento, la contra puede matar. Colo-Colo, viene Paredes, Paredes y el toque para Vilches, Vilches y el enganche, Vilches que toca por el centro de primera con Valdés. Solo Vilches, ¿dónde le pegó Vilches? Con la rodita, Paula, perfecto. Andrés Solís, me gusta el segundo tiempo de Unión. Dinámico, empezó con más ganas Unión Española, pero tiene que tener cuidado con el contragolpe porque Colo-Colo va a utilizar esta herramienta, por supuesto, con el marcador a favor. No fue penal para mí de Canchita González porque Aránguiz, si bien le gana la posición, intenta cargarlo y es ahí donde se cae. Ojo que otra vez viene Colo Colo. Viene Colo Colo, Paredes, 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 Paredes. ¡Gol! Esteban Efraín Paredes sigue sumando su cuenta personal, el pentagoleador del fútbol chileno. El enganche, territorio derecho de la llegada colocolina, izquierdo defensivo de Unión, la saga de Unión, nada, el enganche que vino por derecha y clavó un chimpazo arriba, vertical derecho de Sánchez que nada pudo hacer. Y cuando jugaba mejor la Unión, cuando se acercaba al descuento en 8 minutos de la segunda parte, comienza a cerrar este partido el popular Unión Española 0, Colo-Colo 3. Golazo de Esteban Paredes. Fue un gol con clave deportivo. El partido puede ser parejo, pero hay uno que es distinto y es muy distinto al resto de los que están en la cancha. Esteban Paredes, qué enganche le hace Lucas Domínguez, pisa la pelota, le pega cruzado y nada que hacer el Mono Sánchez. Golazo del 7 de Casillas. Con el silbato prácticamente en la boca, el árbitro del partido, Gamboa, se va a acabar el compromiso y ahí está. Se acabó tras la llegada de Jaime, no se juega más en el Estadio Santa Laura ante 7.000 personas, 6.000 y algo controladas, pero 7.000 llegaron al reducto de Plaza Chacabuco. El conjunto de Colo-Colo ha vencido por 3-0 en su estreno local la Unión Española.